¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos nuevamente a su clase de metodología de la investigación. El día de hoy vamos a ver el tema de recolección de datos y análisis de la información. Mi nombre, como saben, es Lenin Escobar Pérez. Bien, pues acompáñenos a ver esta clase. Entonces vamos a empezar con la introducción, que nos dice que las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de obtener la información. Entonces, en esta parte vamos a ver cuáles son nuestras herramientas con las que contamos o podemos contar para obtener toda esta información. Recordemos que anteriormente decíamos que en nuestro tema es algo que nosotros ya sabemos, es algo que nos causa curiosidad por aprender. Entonces, aunque ya sabemos un poco, nosotros pues tenemos esa iniciativa por querer saber más, investigar. Entonces vamos a recolectar toda esa información y que posteriormente esa información se va a convertir en conocimiento. Entonces, algunos ejemplos de estas técnicas son la observación directa, la encuesta en sus dos modalidades, entrevista o bien puede ser cuestionario. También tenemos el análisis documental y el análisis de contenido. Entonces, los instrumentos de recolección de estos pues, son los medios materiales que se emplean para recoger y almacenar pues, toda esta información. Entonces, debemos de ordenar toda esta información, ya que todo esto pues, va a pasar por un proceso y diferentes etapas. Entonces, debemos de tener bien definidos de la información, bien delimitada de los espacios, del tiempo. Entonces, para que todo esto no se vaya a revolver y aclarar bien nuestras ideas. Entonces, los ejemplos son escala de actitudes u opinión, las fichas, los formatos de cuestionario, las guías de entrevista y grabadores. Por ahí ustedes ya están trabajando con lo que son las fichas. Y entonces, pues todo esto se necesita para llegar a recolectar toda esta información, para que pase por un proceso y que nosotros podamos entender de manera general toda esta información. Entonces nos dice aquí que todos estos instrumentos se amplían en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. Entonces en la misma investigación van saliendo dudas, nuevas preguntas, nuevas palabras que quizás no conocemos. Entonces es muy importante estarlas anotando y anotar su significado. Entonces, para de esa manera manejar ese tecnicismo que nos va a servir y nos va a ser de mucha utilidad. Entonces, en la presente investigación trata con detalle los pasos que se debe seguir en el proceso de recolección de datos con las técnicas que serán señaladas pues, más adelante. Entonces, pues todo esto es una caja de herramientas que nos va a servir para poder ir definiendo nuestra investigación. Recordemos que va a empezar de lo general a lo particular. Entonces, dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos. La primera que es la forma, y esta se va a referir a las técnicas que utilizamos para la tarea de aproximación a las realidades, como a través de la observación y la entrevista. Entonces, de esta manera nosotros podemos observar en el trabajo de campo qué está relacionado con nuestro tema, y en la entrevista pues les podemos preguntar a personas que saben de este tema, o bien que no saben, pero que al menos tienen una idea y nos van a aportar sus opiniones. De esta manera nosotros vamos a estar manejando toda esa información que nos va a ser de mucha utilidad. El siguiente es el contenido. Este queda expresado en la especificación de los datos que necesitamos conseguir. Y también pues esto se va a concretar en una serie de items que no son otra cosa que los indicadores que permiten medir a las variables. Entonces aquí vamos a utilizar las estadísticas, donde vamos a estar midiendo esas variables, pero que también asumen ahora la forma de preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, etcétera. Una vez que estamos haciendo la entrevista, nos damos cuenta de que la información es mucho más amplia, entonces llegamos a conocer mucho más sobre el tema, pero que cierta información la vamos a dejar de lado y nos vamos a concentrar en lo específico. Ahora aquí nos dice que la utilidad de esos instrumentos sintetizan en sí toda la labor previa de investigación. Resume los aportes del marco teórico
al seleccionar datos que corresponden a los indicadores. Entonces debemos de observar cuáles van a ser nuestros indicadores en esta presente investigación. Entonces, por lo tanto, las variables y conceptos utilizados, pero también sintetiza el diseño concreto elegido del trabajo mediante la adecuada construcción de los instrumentos de recolección. Por lo tanto, la investigación alcanza la necesaria correspondencia entre teoría y hechos. Y es donde nosotros, a través de esta información, pues vamos formulando pensamientos críticos, vamos analizando, vamos reflexionando acerca de la utilidad de pues nuestra información. Ahora, aquí nos dice que tenemos los datos primarios y secundarios de la recolección. Entonces, los datos primarios y secundarios no son dos clases esencialmente diferentes de información, sino parte de una misma secuencia, es decir, que va unido con la otra información. Entonces, todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo dato primario a partir del momento en el que el investigador incluye su trabajo se convierte en un dato secundario para los demás. Entonces, toda la información que nosotros vayamos a recolectar más nuestras ideas se va a convertir en un dato primario y en un dato secundario. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a aportar ese conocimiento obtenido de la anterior información. Ahora, aquí nos dice qué son los datos primarios. Nos dice que son aquellos que el investigador obtiene directamente de la realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos. Es decir, todos los antecedentes que tenemos del tema o vamos a tener, pues van a ser los datos primarios. Ahora, ¿cuáles son los datos secundarios? Son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otro investigador. Entonces, esos van a ser los datos secundarios. Ahora, tenemos aquí las técnicas de recolección de datos. Entonces, nos dice aquí que la observación consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar. En una técnica antigua, a través de sus sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. Además, la observación debe seguir algunos principios básicos. Entonces, aquí en el campo de la investigación es muy importante la observación, ya que debemos de ver pues hasta cualquier mínimo detalle que nos va a servir posteriormente en nuestra futura investigación. Entonces, es de vital relevancia para poder hacer nuestras conclusiones. Entonces, aquí también nos dice que debe tener un propósito específico, debe ser planeada, cuidadosa y sistemáticamente. Entonces, es por eso que debe llevar todo un proceso. También debe llevarse por escrito un control cuidadoso de la misma. Debe especificarse su duración y frecuencia. Debemos de ser organizados y debe seguir los principios básicos de validez y confiabilidad. Entonces, pues todo esto, pues como decíamos anteriormente, pues debe llevar una secuencia, ya que pues hay información que va unida con la otra. Y que pues toda esa información pues la vamos a ir procesando. Ahora aquí nos dice que entre el tipo de entrevistas tenemos las siguientes. Tenemos la entrevista formal, que esta se reduce a una simple conversación sobre el tema en estudio, donde nosotros podemos preguntarle a expertos o no expertos sobre el tema. Entonces, de esa información, pues nosotros vamos a tener nuestras variables. También nos dice que lo importante no es definir los límites de lo tratado, sino hacer hablar al entrevistado, sacarle pues toda esa información, de modo de obtener un panorama de los problemas más sobresalientes, de los mecanismos lógicos y mentales del entrevistado. Es decir, sacarle todas sus ideas de qué es lo que piensa sobre el tema. Entre más información obtengamos, pues será de mayor importancia y pues vamos a tener pues todo un campo, ¿verdad? Si nos limitamos, pues vamos a tener menos información. Entonces, de estos temas resultan pues de gran importancia para nuestra futura investigación. Lo más importante es dar al entrevistado la sensación clara y definida de que puede hablar libremente, es decir, escucharlo para que nosotros podamos tener pues la mayor información precisa.
y debemos de alentarlo y estimularlo para que haga cuidados de no influirlo demasiado con nuestras actitudes o palabras que decimos, es decir, no limitarlo. Tenemos la siguiente entrevista, que es la focalizada, que es prácticamente tan libre y espontánea como la anterior, pero tiene particularidades de concentrarse en un único tema. Es decir, que aquí va a ser un poquito más específico. Entonces, a través, pues, el entrevistador deja hablar sin restricciones al entrevistado, poniéndole apenas algunas orientaciones básicas, pero cuando éste se desvía del tema original, el entrevistador vuelve a centrar la conversación sobre el primer asunto. Es decir, que a lo mejor puede tocar otros temas y nosotros debemos de regresarlo, ¿verdad? Para que nosotros limitemos nuestro tiempo en esa entrevista, ya que pues vamos a entrevistar a varias personas. Ahora tenemos el cuestionario administrado. Aquí nos dice que al cuestionario lo podemos definir como un método para obtener información de manera clara y precisa. Entonces, donde existe un formato estandarizado de preguntas y donde el informante reporta sus respuestas. Es decir, que vamos a ponerle una serie de cuestionarios y que pues estas van a ser muy detalladas, muy precisas, para que no se desvaríe. Ahora nos dice que es un instrumento indispensable para llevar a cabo entrevistas formalizadas, pero puede usarse independientemente de estas. En tal caso, se entregará al informante el cuestionario para que éste, por escrito, consigne por sí mismo las respuestas. Entonces, le debemos de dar un tiempo prudente para que vaya resolviendo ahí las preguntas, y en caso de que tenga dudas, pues apoyarlo, ¿verdad? Orientarlo. Y también nos dice que es claro que no se trata de una entrevista, pues no existe el elemento de interacción personal que la define. La forma o tipo de cuestionario depende tanto de los objetivos que persiga la investigación como la de los informantes. Entonces, aquí tenemos que vamos a tener también cuestionarios abiertos, y estos pues van a ser aquellos que se le pregunta al sujeto algo que se le deje en libertad de responder como él quiera. Entonces, a través de esto, pues, este tipo de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de analizar y codificar en la parte del investigador. Pero aquí en esta parte, nosotros pues nos vamos a llevar más tiempo, pero vamos a sacar más información porque tenemos que leer cada pregunta. Entonces, y de esas preguntas, pues, analizarlas, a lo mejor algunas pues pueden desvariar, pero podemos sacar hasta más información de la que nosotros nos hayamos imaginado. Entonces, generalmente se aplican en estudios pilotos con el fin de obtener más datos. Ahora tenemos los cuestionarios cerrados, y estos están estructurados de tal manera que al informante se le ofrecen solo determinadas alternativas de respuestas. Es más fácil de codificar y de contestar. Entonces, todas esas respuestas nosotros las podemos vaciar en una base de datos y va a ser más fácil de poder manejar esa información. ¿Por qué? Porque va a ser más limitada. Ahora, tenemos el análisis de datos, y esta es la actividad de transformar un conjunto de datos con el objeto de poder verificarlos muy bien, dándole al mismo tiempo una razón de ser o un análisis racional. Es decir, que en otras palabras, esto quiere decir que vamos a analizar los datos de un problema y los vamos a identificar. Entonces, para esto pues es este análisis de datos, de lo que decíamos del cuestionario, que por ejemplo pueden ser abiertas. Nosotros vamos a leer la información y pues vamos a hacer ese análisis. Ahora, ¿cuál es el procedimiento de análisis de datos? Una vez incluidas las etapas de colección y procesamiento de datos, se inicia con una de las más importantes fases de una investigación, que es el análisis de datos. Entonces, en esta etapa se va a determinar cómo analizar los datos y qué herramientas de análisis estadístico son adecuadas para este propósito. Entonces, aquí nos vamos a basar de la caja de herramientas que nosotros vayamos a tener para poder sintetizar, analizar toda esta información.
El tipo de análisis de datos depende al menos de los siguientes factores. Vamos a ver que pues, consiste en los siguientes. Entonces tenemos el inciso A que nos dice que el nivel de mediación de las variables. El inciso B nos dice el tipo de hipótesis formulada. El C nos dice el diseño de investigación utilizado indica el tipo de análisis requerido para la comprobación de hipótesis. Entonces, estos son los tres tipos de análisis de datos y que van a depender pues, de diferentes factores. También nos dice aquí que luego de obtenidos los datos, el siguiente paso es realizar el análisis de los mismos. Entonces, es importante analizar y reflexionar estos datos para nosotros de manera crítica, constructiva, poder hacer los ajustes o los pensamientos que nosotros vayamos a aportar a esa investigación, que finalmente pues, se va a convertir en conocimiento. Entonces, aunque ha sido de manera secuencial, es importante que antes de obtener los datos se piense en qué tipo de análisis se realizará. Entonces, y qué información es importante recolectar, incluyendo el formato de la misma. Entonces, debemos ver cuál va a ser la información que vamos a manejar, cuál es la más importante, cuáles son el tipo de cuestionario que se va a realizar para nosotros tener bien definido el análisis de esta información. Aquí también tenemos los tipos de análisis, que nos dice que está el análisis de correlación. Y este son los datos más simples de respuestas a varias preguntas que se pueden fabricar medidas combinatorias de los mismos en forma de índices o escalas. Está aquí como este ejemplo. Ahora también nos dice que están los análisis tipológico. Y este es un análisis de estructuras latentes que nos van a permitir identificar dentro de una población determinada un cierto número de grupos, los cuales tienen una igualdad características en una multiplicidad de dimensiones. Entonces, en este pues nos quiere decir que va a haber una estructura en el tipo de análisis y pues vamos a identificar poblaciones en ciertos grupos. Entonces, esto pues va a abarcar un mayor análisis. También tenemos el análisis factorial y esta es una forma de análisis de matrices en el cual pues vamos a obtener que el objeto es de este método es resumir información obtenida de las variables iniciales, expresando así las mismas como combinación lineal de otras variables no observables. Entonces estas van a ser subyacentes y denominadas factores. Se busca una estructura de interrelación en muestras variables. Entonces estos factores o estas variables van a poder ser medibles. Ahora tenemos el análisis de contenido y esta es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cualitativa del contenido de manifiesto de la comunicación. Según la cual el análisis de contenido es una técnica de investigación para hacer inferencias reproductibles y válidas de los datos. Entonces con esto tenemos que toda una descripción objetiva, sistemática y cualitativa. Ahora tenemos el análisis exploratorio y esta es cuando la canalización exploratoria pretende partir de un conocimiento profundo y creciente de los datos para que trabajando inductivamente llega a un modelo ajustado de los datos. Entonces en este pues es un análisis que se va a investigar, se va a explorar y que va a llegar a cierto ajuste de estos mismos datos. Y por último tenemos el análisis descriptivo, que este nos ayudará a observar el comportamiento de la muestra de estudio a través de tablas o gráficos. Y es donde nosotros podemos hacer esta interpretación, este análisis de estas variables que van a estar cambiando o van a ser parte del resultado de nuestra investigación. Entonces, en estas tablas o gráficas, pues nosotros vamos a poder ahí medir el comportamiento de la información que nosotros hayamos obtenido en base a los cuestionarios o la entrevista. Muy bien. Pues esta es la siguiente tarea que van a realizar. Ya estuvieron realizando las fichas,
las fichas de información. Ahora pues sigue lo que son los análisis de datos. Después va a seguir lo que son las gráficas y su interpretación. Entonces, para adentrarnos a este campo que es el método de investigación. Entonces, si tienen cualquier duda o comentario, lo pueden hacer en la plataforma de Classroom. Que pasen un excelente día.